Ok, chicos, Luca Caio sufrió hace 8 horas la promoción de Pokémon y no me enteré, así que lo hago tarde. Así que bueno, así es, Pokémon ya oficialmente llega el día 10 de enero, pero en algunas partes ya están disponibles Pokémon, así que empecemos a reaccionar este video de Pokémon. Bueno, no lo vamos a reaccionar, sino lo vamos a adelantar. Ahí como vimos, estuvo en la feria de Pikachu, que otro más tenemos por acá. Que okay, tenemos aquí, sigan en su Instagram también, muy importante que lo sigan. Y aquí como vemos son los mismos juguetes del año pasado de Estados Unidos, que dice también de Estados Unidos, que eso ya lo hemos comentado en un video. Y ahí tenemos a no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, si ustedes saben cómo se llama estos muñequitos de Pokémon, Tem um que spinner es de aqui que vem cartón, ahí vamos a ver lo encaixado que aqui, hace. enroscado aqui, ó. Pronto, ó. Ok, ahí viene el juguete de Tá bom, não tem mais plástico. nada. Vou mostrar Que es então lo um único spinner. que hay. Y viene con ese Um Pokémon. pouco rápido. Y ahí viene A un algo moeda que todo dourado. mundo queria saber como é que é. É Un tipo tazo dourado. um guia aqui e comprar. Y Tem aquí aqui, ó. tiene, vamos a quitar el audio, ¿ok? Y aquí tenemos Pikachu, que es la tarjeta de Pikachu. Y qué más tenemos por acá. Lo empezamos a abrir. Y son tarjetas. Ahí tenemos a Pikachu. Tenemos a Fluffy, a Pangoro, 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 ok. Y ahí tenemos otro juguete de Pokémon y otro tazo dorado, ok. Y bueno, mira acá abajo en los comentarios cuál de esos es su favorito. El mío por el momento es el búho, que no recuerdo cómo se llama. No he visto Pokémon en la serie, ni siquiera veo juegos, soy muy ignorante de los anime. Así que por eso no sé, no sabría decirles algo, o le tocó repetido. Ok, vamos a las cartas. Y vienen varias cartas de Pokémon por ahí. Vienen varias cartas suculentas. Vamos a adelantar. Y ahí viene abriendo el otro juguete. Quien es el tazo dorado. Que es el tazo dorado. Taznecool. Y aquí tenemos otro Pokémon. Y tenemos a Pikachu. Y bueno, ¿qué más tenemos por acá? Las cartas, ok, vamos a ver qué cartas tocó, le tocó lo que cayó. Le tocó otra vez a Pikachu, qué mala suerte, otra vez le tocó a Pikachu. Ok, y ahí vemos a Beware. Y ahí tenemos otros Pokémon por aquí, que ahora mismo vamos a ver. Tenemos el tazo dorado de un Pokémon. Y ahí tenemos este Pokémon que no sé el nombre. Por eso ustedes tienen que abajo en los comentarios cómo se llaman todos estos Pokémon. Ok, ahí vamos a ver qué siguiente es. Ok, ahí tenemos algo. Samergil. Gil. Samergil. Algo así, no sé. No sé leer, así que Pangoro, otro repetido. Ok, ahí tenemos a otro, son puros de pelo negro, que es plástico, es esa cosa de ahí. Porque los demás son puros, puros de papel. No sé por qué mañana saca puro cosas de papel, la verdad. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, ahí tenemos a Gorgulit, a Glorybeak, a Chinachukuchu, Lapras, Pangoro. Ok, ¿y qué más Pokémon tenemos por aquí? Quedó feliz Pokémon, esperemos que me toque. Porque la Super Mario nos mandó la cancha y se lo guardaron todo en Super Mario. Los desgraciados guardaron la quita feliz Pokémon y no me la dieron nunca. Digo de Super Mario. Quedó feliz Super Mario, le preguntamos qué pasó con ella y dicen que no llegó. Pero sí llegó, nada más que ellos lo quieren por venderlo por Facebook. Para que vean cómo son los de Mandora. Bueno, ahí tenemos a Pikachu. El trabajo de Mandora son muy malos. Si yo fuera el gerente de Mandora, lo que haría es vigilar a los gerentes que no se queden con las cosas. Pero la verdad, digo, la verdad es injusto que hagan eso. Muy injusto. Yo quería que esta feria de Super Mario y nunca la tuve por culpa del trabajador que se lo queda. A ver, ahí tenemos, ojalá que le toque de Pokémon acá y sí, y que no se lo queden. Por favor. Él le tocó repetidos. Ok.
Recuerden suscribirse a Luke Carrión, que siempre hemos comentado en sus videos. Ok, vamos a ir trayendo más cartas. Voy a tomar un poquito de agua. Ok, ahí tenemos a otro repetido. O ese favorito, Cutterfly. Cutterfly, algo así. La verdad no sé. Cutterfly, puede decirse. Que ahí tenemos más tarjetas de Pokémon. El búho, ¿se repiten las de plástico que hay variantes? O sea, supongo este corte es que mi internet justo se me fue. Ahí tengo más Pokémon. Es decir, hemos visto. Ok. Y tengo un montón de Pokémon. Y ahora estamos por acá. Tenemos a otros. En que se repite de cartas. Es una mala noticia porque se me van ya a repetir cartas. Reviva otro. Otra figurita más. Por favor, deja de pausarte. Tenemos a Lediva. Lapras, otro repetido. Cutiefly. ¿Y qué más está por acá? Tenemos a ahí. Está súper guay las figuras. Ok, vamos a Pikachu. A Tinamo. Flafly. Cutiefly. Y luego estamos por acá. Otro Pokémon. 80, 70. Y ya tenía el video, ahí está. Todas las cartas tenía con su completa el Pokémon, lo consiguió todas. Y bueno, esa sería la colección Pokémon de Pokéstars. Digo de Lugacayo, perdón. Y esa sería la colección de Lugacayo. Está súper cool. Y bueno, por lo menos chicos, recuerden dejar un like y suscribirse. Y bueno chicos, esa es la colección de Lugacayo, todos los que estaban para él. Recuerden suscribirse a su canal, dejar un like. Y bueno, y comentar algo positivo. Y bueno, en el próximo video, bye Used to say I keep a check. She was all bad, but never the best. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Used to say I keep a check.